Pasos tan. Pasos tan. Lo que veo, ¿acaba de subir de level este hijo puta? O ha sido mi sensación. Nivel 10. Vale, total. De la parte de abajo es la que no he visitado. Vale, a por el lodo como un machote. Aquí no puedo saltar. Salta, hombre. Peligro, el lodo movidizo te engullirá. ¿Está usted seguro? ¿Me puede confirmar esa teoría? Voy a sudar completamente de matar lagartijas de estas. Voy a hacerme un speedrun. Y al primo de la... al primo de la roca, que se llama Barrin. A ver, ¿no? A lo mejor me cargo uno por tenerlo en el libro. Barrin, ven aquí. Espérate, hombre. Espérate. Y ya. Otra bola. No sé dónde estoy yendo. Creo que estoy yendo a un sitio donde estoy yendo mal. A ver. Mira que he ido por la parte de abajo, yo creo. Creo. Voy a ver si no lo lío mucho. Y por aquí arriba puedo hacer transbordo. Aquí no había el gancho. Estaba por aquí el gancho. Sí. Vale. No. No, es que no me puedo tirar ahora por aquí. Total, me he metido mal, pero bueno, he conseguido un coleccionable de esos. ¿Para qué subo aquí? Para absolutamente nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, que a mí hay una cosa aquí que ahora me llama la atención. ¿Yo me puedo enganchar a los cofres? ¡Cánchate, joder! Perfecto. No sé dónde estoy, pero perfecto, ¿no? Yendo como la mierda, total. Joder, los ojos estos que me hacen daño. Vamos, es más clave usar el boomerang. Es donde estoy yendo. Pero bueno, me estoy dando un paseíto
Bien perrón por el pantano. Vale, por aquí voy bien. Puedo ir. ¿No hay en algún sitio que pueda subir, tío? Por aquí. Estoy yendo bien, tío. ¿Qué cojones? Ahora hacia abajo. Sé que esta no me manda hacia abajo, pero es para ver un poco dónde puedo ir. Y esto tampoco va hacia abajo. Ah, tengo que seguir el camino. Vale. Tengo que seguir el camino por el que estaba viniendo. Por aquí. Vale. No sé por qué he hecho esto. ¿Y ahora qué hago aquí yo? ¡Oh! Durante. ¡Mátalo, mátalo! ¿Esto qué es? Un libro. Vamos a ver qué es esto. Creo que aquí no es donde tenía que venir, pero bueno. Lanza una lluvia de rayos mágicos que inflige daño a los enemigos que se crucen en tu camino. Nada con esto, ¿no? Misil mágico. Bola de fuego. Misil mágico, hombre. Bien mágico, ¿no? Oye, tío, quiero llegar a la zona ya donde se supone que tengo que llegar. Creo que no es pedir mucho, ¿no? Tengo que quitar ojos de estos que me hacen daño. ¿Está aquí arriba? ¿Cómo subo aquí arriba? Ir para abajo, por el lodo que hay abajo. Oye, si hago esto, lo rompo todo. ¿Qué es esto? ¡Una aldea! ¡Una aldea! Que quiero llegar a la aldea. ¿Cómo llego aquí? ¿Por aquí puedo ir? Sí. Vale. Voy a llegar a la aldea esta, tío. Villa Cenagal. Estoy a punto ya, ¿no? De llegar a Villa Cenagal. Estoy rodeando. Perfecto. Vale, antes de meterme aquí tal, voy a hacer una cosa. Que no sé si luego me dará la oportunidad. Ahora sí. ¿Este es el que he rescatado? Hablar, atacar. Me he dado cuenta de que las ranas se están reuniendo cerca de los árboles viejos. Me pregunto qué tramarán. ¿La idea aquí qué era? Atravesar el lodo. Y ya. Y hablar con... Retiro. No me lo puedo creer. Mis exploradores me dijeron que alguien había cruzado el puente, pero pensaba que era una broma. Mis antepasados contaban historias de héroes que a menudo cruzaban el puente para venir a comerciar con nosotros. Nos decían que los héroes trabajaban codo con nuestra gente y que Tasos nunca había sido tan próspero como entonces.
Quizá podemos retomar aquella relación por donde ellos lo dejaron. ¿Cómo? ¿El Titán Wellstar? Tratamos de mantener la distancia, pero si tú te ves capaz, lo encontrarás al oeste a través del lodo movedizo. Vaya que voy. Espérate, que sigue teniendo una interrogación. Ay, no podías haber elegido mejor ocasión para regresar. Has secuestrado uno de los nuestros, ¿ves? Me ha mandado una misión extra. Pero por los lados me han dicho que una pandilla de calabéricos se lo han llevado a él y a nuestros creadores a la cueva que está al noreste de aquí. Los creadores son muy importantes para nosotros. Sin ellos no podemos cruzar el lodo movedizo ni movernos por el pantano. Por favor, rescátalos y ayúdalos a volver sanos y salvos. No sé lo que es un croador. Me voy a ir a la secundaria, yo creo que es esta. No sé si esta me la dice como secundaria. Caverna de croadores. Dice que está al noroeste. Me lo marca. Aquí, ¿esto qué me marca? Mairtown, que es donde estoy. ¿Y esto azul? Será la caverna esta, ¿no? De los croadores. Voy para allá. Me metí aquí sin querer y eso que me llevo. Vamos a ver, para arriba. ¿Qué haces tú? Que se pone ahí a que le vibra la cabeza. Vale, tendría que haber subido. O haber ido por la parte de arriba, ¿no? ¿Qué hace? Coño, estos no son como los de las sofás. Los. Me acabo de dar cuenta ahora que ha explotado el cabrón. Vale, y tengo que. Estoy tontísimo. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Yo, voy a bajar por aquí. ¿Para qué? No lo sé. Es el mismo lado. Dios mío, ya estoy con tanto pantano. Vamos, está la cabeza como un bombo. En tío, no te voy a quitar ni el escudo. Tengo el fallo de que me pego mucho a los enemigos, yo creo. Y de que no esquivo, que voy como a lo loco. O la llave, ¿no? Caverna de croadores. Ok. Que si le salto encima, me lo reviento, básicamente. Una llave. Ok. Y
Para mí, yo creo que Call of Duty se ha muerto, Belgón. Yo creo. Para mí. No, no puedo con ese juego, tío. Hostia, este es el que... A ver. Ay, madre, gracias a la diosa por mandar a alguien. Tienes que sacarnos de aquí. Se le escapó un curador y se adentró en las profundidades de las cuevas. Encuéntralo y métete dentro de su boca. Te ayudará a cruzar el lodo movedizo y llegar a las palancas que ves allí. Gracias, héroe. No sé qué haremos sin tu ayuda. El curador será el bicho este que hay aquí. No voy a jugar al Warzone. Te juro que me gustaría que me gustase, tío. Lo juro, pero... Es que no puedo, tío. Es superior a mí, ¿sabes? Lo comparo con lo que ya he jugado y me duele en el alma ver esa mierda de juego, tío. A ver, ¿esto qué me da? Otra ya. Ojalá, te lo juro. Ojalá, te lo juro que ojalá me gustase jugar al juego, tío. Ojalá me lo pasase también como me lo pasé con el Black Ops 4. Pero tal cual, ¿eh? Es que pagaría hasta una suscripción mensual si hiciese falta para poder jugar y divertirme como me divertía en el Black Ops 4. Pero es que sé que no es el caso, tío. Tengo unas... Unos encendedores. ¿Dónde estoy yendo? Yo creo que me... Aquí no he venido. No he venido yo. No he venido por ello. Uf, no me entero ni el nodo, tú. Este por lo menos me dará algo. La llave esta, ¿no? El Tarkov está muy guapo, pero es un juego que también... Hay ciertas cosas que hay que cogerlas con pinzas. Es un juegazo, como la copa de un pino. Pero hay que saberlo jugar. Es un juego que o te gusta o no te gusta. Me refiero a que... Es muy específico, ¿sabes? Es un juego muy suyo. ¿Va a morir? ¿Tal vez? Estoy aquí hablando, tío, y me voy a morir. ¿Se abre? Vale. No te creas. Es que yo no lo puedo comparar con un juego porque no sé explicar... Pues mira, este juego tiene cosas de este juego. ¿Sabes? El Targo tiene cosas de este juego. Es que es raro de cojones, tío. Es lento, no es, es... Olvídate de lo que he cogido. He cogido una llave, creo, ¿no? ¿O qué he cogido? No sé qué he cogido. Oye, ¿puedo stunear al bicho gigante este? Me va a matar. El croador. Croador. Carta, vaya. Es lo que tú dices, vimos. Yo me lo pasé de puta madre. Para mí. El juego que más quemé en su momento y en el que más, en que mejor me lo pasó con colegas, Black Ops 1. Y luego Black Ops 3. Black Ops 4. El Tarkov, si lo juegas con colegas y te lo tomas como un juego, te puedes partir la polla. Ayer mismo eché yo una partida y me quedé bugueado en una pared. Con Matías y unos chavales. Mira, te lo juro que quedes cojones, tío. ¿Sabes? Pero claro, luego tiene otras muchas cosas en el que te puedes quemar muy fácil. Vamos, reviento. ¡Reviento! Bueno, vámonos, que tengo 20 de vida.
No sé para dónde tengo que ir. Tú ves rápido, los ranas gigantes. Por aquí, ranas gigantes. No quiero reiniciar. Qué gran trabajo, desde luego. Los héroes sois increíbles. Estás ganando la confianza de los exploradores. Toma esta flota. Cuando la toques, saldrá del lodo movidizo para ayudarte a cruzarlo. Ten en cuenta que no le gusta acercarse a los titanes. Así que dentro de la mazmorra no puedan ayudarte. Te veo en el pueblo. La pokeflauta. En verdad es una flota con... una rana con la lengua larga, ¿no? Yo bien, yo también te digo, que hablas del Tarco. El Tarco es un juego que quema mucho. Entonces, a mí de vez en cuando me hace falta jugar otras cosas. Métete, métete en la boca del muchacho. ¿Qué haces? ¿No, no le hago daño? Sí, sí le hago daño, ¿eh? Lo vi. Pero yo bien, Belgón. Yo estoy de puta madre, la verdad. Oye, porque hay a veces que no le hago hit a la mierda gigante esta. Es el problema de hoy en día, la sociedad de los videojuegos. Muchas de las personas que se toman todos los juegos competitivamente. Y llega un punto que eso quema como la hostia. Yo te hablo, por ejemplo, del Cold War. ¿Puedo salir por aquí? Creo que sí, ¿no? Por aquí voy para afuera. El problema de estos juegos, de todos los juegos shooters, o la gran mayoría, es que se lo quieren llevar al competitivo. Y tío, yo entiendo que la gente disfrute con el competitivo, ¿sabes? Pero hay momentos que yo creo que... pues que no hay que llevarse un juego al competitivo, tío. Aunque sea de un shooter. Oye, no, aquí hay un bug o un fallo, ¿eh? No hago hit. Ahí está. ¿Aquí que tengo que ir? ¿Aquí? Me pongo a hablar. No me di cuenta ni dónde tengo que ir. Vamos, que tengo 15 salud. Me voy a hacer un speedrun. Joder, vaya speedrun. Vaya speedrun. Speedrun. Speedrun, speedrun. Speedrun, tos flamígero. Joder, vaya speedrun, tú. Vaya speedrun, vaya speedrun. Increíble speedrun. Dime que tengo aquí el templo. Debajo de todo este lodo. Algo en speedrun. Cubriré mi marca para que alguien la bata.